estamos en San Carlos. Ya nos alejamos del sur y nos venimos para el centro de la provincia de Mendoza. La Vuelta de Mendoza, a vivir en Ciclismo 21. Gracias, Catriel Soto. Figura en el último mundial, primera fecha de Copa del Mundo de Mountain Bike. Seguramente lo estaremos también pasando por este Ciclismo 21. Vean cómo salieron a los tiros en esta etapa de San Carlos. Ah, el Manzano Histórico en Tupungato. Otro lugar donde estaremos muy prontito para el Gran Premio Vendimia, el 29 de abril. De la mano de Cristina, de la mano de Don Nelson Lucentini. Nos veremos hacia Tupungato. El Manzano Histórico, eje de la del turismo de dicha localidad, esperaba recibir a un esforzado Roberto Richese. Repite el apellido para la Municipalidad de Las Heras. Solitaria llegada para el mayor de los Richese. Segundo puesto para el negro Sergio Godoy, uno de los mejores ciclistas de Mendoza. Y ahí aparecían el negro Dotti, Daniel Díaz, Miguel Nebot, el juvenil también local, Adrián Alvarado y el Pato Montivero, ganador de la Vuelta de Mendoza el año pasado. Con la victoria, Roberto pasaba a ser el líder de la general en Tupungato. Como decimos, repite el apellido, cambia el nombre y pasa a líder. Bueno, primero y principal, felicitar al brillante ganador de la etapa y nuevo líder por el gran trabajo del día de hoy. Y nosotros, bueno, muy contentos por haber recortado esos más de 3 minutos que tenía la fuga con corredores importantes como Jacinti y demás. El equipo trabajó muy bien, debemos agradecer el gran trabajo que hizo. Y sobre el final, con Sergio, estuvimos muy atentos a los ataques que podíamos recibir de los adversarios. Respondimos muy bien y pudimos hacer un gran sprint y quedarnos con la segunda y tercera ubicación, que son segundos muy importantes de cara a la clasificación general. Que en el corte, cuando venía adelante, cuando nos cantaron que ya estaban a menos de un minuto y pasamos por la meta de montaña, calculé que más o menos la distancia la podía llegar. Si bien no soy un escalador, como ya he dicho, pude mantener la diferencia a paso y con una multiplicación un poco pesada. Llevar una camiseta de líder te da siempre un plus de más. Pero bueno, aún quedan 7 días, de los cuales queda la contrarreloj, la subida del Cristo, que es allá una etapa para escaladores puros. Trataremos de defendernos lo más que podamos y bueno, se verá qué pasa. Como dice el cartel, estamos ahora en la Municipalidad de Junín. Cuarta etapa, proceso de firmas, reunido el San Luis Somos Todos, camiseta líder para Roberto Richese, atrás el aplauso del pelotón, el Pulga Gaspari también recibe camiseta, Catriel la de montaña. Una nueva partida esta vez, el circuito clásico Junín-Santa Rosa. Saludo también para la gente de San Rafael, al Palomo Mauricio Rodríguez y su banda. Otra de las figuras del pelotón de la Vuelta de Mendoza, 16ª edición. Viene el numeroso pelotón en uno de sus giros. Disputa por la meta sprinter. Y aparece, vean ustedes, esa manera de posicionarse. Lo hemos seguido prácticamente desde su niñez. Es Mauricio Quiroga, la bestia, agachando la cabeza ahora también en la ruta. Figura en los infantos, figura y mucho más en los mundiales juveniles de velocidad y Kairin. Quiroga sumaba en el sprinter, este es el cabezón Simiani. Diego Abel, el hombre de Paraná. Ahí cortaba a Quiroga, que no llegaba a disputar.
de la potencia del cabezón. Vienen las chicas, vienen las reinas, quiere decir que viene el final de la cuarta etapa y una nueva aparición, esta vez en velocidad para Edison Mancilla. Bravo el chileno, y corriendo para el Frutícola Neuquén. Se quedaba con la etapa, 3 horas 16.33. Segundo el cabezón Simeone. Tercero Fernando Escuela, el hombre de San Juan. Cuarto Maxi Navarrete. Quinto la aparición de Jairo Núñez, el ciclista de Mendoza. Se subía Mancilla, el vencedor de la cuarta. Una carrera demasiado dura y esta vuelta es muy importante, y ganar una etapa en esta vuelta yo creo que a cualquier corredor significa bastante, y muy contento por haber alzado los brazos hoy día. Una postal de la Valle, la caminata con los melones, exquisitos melones de la Valle. Llegaba el turno de la quinta etapa a la Valle San Martín. Simeone se cansaba la de la meta sprinter. Catriel la mantenía, la casaca de montaña. El líder de la general era todavía Roberto Richese. Otra etapa tranquila sería de la Valle a San Martín. Todavía por el circuito Lavallino, donde siempre se junta mucha gente. Volvemos a ver las camisetas violeta de Yania, la naranja del San Luis Somos Todos. Llega la primera meta sprint de la etapa y aparece Guido Palma para el Jamie Sutterholm. Apellido de tradición en el ciclismo argentino, el de Guido. Así sumado para su equipo el Jamie's en esa clasificación paralela. Vamos rumbo a San Martín. Liderando el mayoritario aparece la gente de San Luis, equipo dirigido por Ramón Sánchez. Mientras todavía faltaba un buen tramo para ir hacia la lucha de la general. Obviamente la inquietante presencia de Juan Pablo Dotti, el negro, vencedor de vuelta a San Juan y Giro del Sol, era uno de los factores más importantes en la disputa de la general, a la que también estaban anotados Dani Díaz, el gringo Giacinti. Se llegaba así al final de esta quinta etapa. Y el Chucky Elías Pereira levantaba los brazos desde lejos. Un sprint ganado con autoridad para el hombre de Santa Rosa. Con alguna diferencia sobre el pelotón mayoritario. 3 horas 7 minutos para el Chucky. Delante de Cristóbal Olavarría de la selección de Chile, de Guido Palma, que fue el tercero. Llegaban 9 escapados. A un poquito menos de 2 minutos llegaba el décimo, era Andrei Sartazou. Festejo era para Elías Pereira. Otro que celebraba era Juan Gaspari, que pasaba al frente de la general. La verdad que quería andar bien en alguna etapa acá en Mendoza, siempre me gustó venir a correr acá, y entonces quería demostrar que puedo estar ahí, ¿no? Y bueno, ahí sabía que por ahí se podía hacer una fuga tempranera, así que salí atento. Y bueno, iba solo, era una fuga grande, iba solo, así que siempre guardando
guardando un poquito para tratar de llegar al final lo mejor posible. El primer objetivo era pasar adelante las metas de sprint con un compañero y bueno, la verdad que eso nos salió bien. Y bueno, y después, como ya sabíamos que de allá no nos iban a agarrar, mantener una cierta distancia y para poder llegar al sprint.